Hola, amiguis. Uy, hola, socias, ¿qué hacen? ¿Cómo les ha tratado la vida? Pues bien, pero se te salió el estrato. Hola, hola, zapatines con cola. Mi nombre es Marta Sandoval. Hola, mi nombre es Jessica. Hola, mi nombre es Jani. Bueno, este estudio tiene como objetivo analizar los adjetivos y las expresiones de un grupo delimitado, en este caso hombres y mujeres entre los 17 y 21 años de edad de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta las variables de género y estrato socioeconómico para determinar las diferencias y similitudes en la elección de variantes, que a su vez determinan si ha habido cambios en la forma de hablar de este grupo. El método que seguimos para la toma de muestras fue: elegimos un grupo de 20 jóvenes, los cuales estaban divididos en 4 grupos: 5 mujeres de estrato social alto, 5 hombres de estrato social alto, 5 mujeres de estrato social medio bajo y 5 hombres de estrato social medio bajo. El método que seguimos para la recolección de muestras fue: en un entorno de amigos, en una conversación entre amigos, les mostramos 5 imágenes. En la conversación entre amigos, el citado no habló vernáculo, como los jóvenes hablan entre sus amigos, y otro factor que influyó fueron las imágenes que mostramos, puesto que las imágenes, gracias a su contenido tabú, limitaban el uso de variantes socialmente prestigiosas. Para el análisis de nuestro proyecto nos basamos en investigaciones anteriores sobre este mismo tema. Por ejemplo, la OMS documentó que el comportamiento a la hora de hablar en las mujeres era que tenían una predisposición hacia las variantes prestigiosas y que evitaban conscientemente aquellas variantes que eran estigmatizadas por la sociedad. Ahora bien, en otro trabajo se demuestra que los hombres son todo lo contrario a las mujeres, es decir, que ellos prefieren utilizar las variantes vernáculas, porque también son un factor que los diferencia del habla correcta de los hombres gay. Según estudios de MAC en el 2011. Algunos resultados de Riesel en 1989 demuestran que las mujeres son conservadoras frente a las variantes vernáculas. Pero este género también es el principal promotor del cambio cuando de variantes prestigiosas se trata. Por otra parte, las mujeres tienden a generar simpatía hacia su interlocutor cuando están hablando, por lo que en esta investigación se esperaría que sus adjetivos y expresiones fueran más flexibles y menos fuertes. Otra investigación que se relaciona con nuestro trabajo fue la realizada por Adriana Salamanca en el año 2008 a 2011, en la cual ella buscó determinar cómo era el habla de los jóvenes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los jóvenes que utilizó eran de un rango de edad entre 16 a 23 años. La tesis de Salamanca se basaba en que, observando el habla de los jóvenes, se podría evidenciar un cambio en progreso. Las variables que Salamanca utilizó para su investigación eran obviamente los jóvenes, el rango de edad. También que la Universidad Jorge Tadeo Lozano alberga estudiantes de muchas partes del país, lo cual constituiría una variable regional que permite como una mezcla de variantes. Y también el tema género, hombres y mujeres. Una variable que nos tiene muy en cuenta es el estrato socioeconómico, puesto que no estaba determinado hasta el punto. Habían personas de estrato alto y de estrato bajo en la universidad. Bueno, chicos, desde un comienzo, la dialectología había hecho unas diferencias entre lo que es el habla de las mujeres y el habla de los hombres. Así que hoy vamos a conocer en qué radicaban estas diferencias. Las mujeres se iban a estar en la casa y se esperaban que tuvieran comportamientos como este. Que Daddy necesita mucho reposo. ¿Quién? Daddy, mi suegro. Es que yo le digo así, que viene siendo papito, pero en inglés, ¿sabes? Mientras que los hombres esperaban que tuvieran ciertas palabras o ciertos comportamientos como este en contextos como este. ¿Creen que es muy sencillo matar a Rasputín? Idiotas. No es tan fácil. Para determinar fenómenos como este se hacían estudios cuantitativos, los cuales no nos daban solamente o enunciaban solamente lo que es el problema o el fenómeno. Para ello se crearon los estudios cualitativos, para así poder estudiar a fondo cuáles eran contextos, dominios que hacían o afectaban el hecho del habla de las mujeres y el habla de los hombres. Fenómenos que pudimos observar
observar durante el desarrollo de nuestra investigación es que no hay una diferencia tan marcada entre los términos que utilizan las personas de estrato socioeconómico alto y estrato socioeconómico medio-bajo, lo que nos permite observar que ya no hay una verticalidad en la elección de términos, sino una horizontalidad en cuanto a la variable de estrato económico se trata. Este último punto se puede entender como el desplazamiento de variantes vernáculas hacia estratos altos, ya que expresiones y adjetivos que se esperan solo sean utilizadas por personas de estratos socioeconómicos bajos, tales como la verga, del putas, una chimba, severo, perra, perro, zorra, ficti, piró. Este fenómeno se puede entender en términos de una especie de core prestige, en el cual juegan factores como la sonoridad, la entonación, el alargamiento de algunas vocales y la elisión de unas consonantes. Esto mismo sucede cuando se hace un code switching del español al inglés. No tiene el mismo efecto cuando lo hacen personas de estrato socioeconómico alto que cuando lo hace una persona de estrato socioeconómico bajo, porque se ve mal hecho. Algunos resultados que arrojó nuestra investigación es, en términos de género, las mujeres en un contexto donde se encuentran con sus amigos, en un contexto informal, no usan necesariamente variables prestigiosas. Y vemos una mezcla entre las variantes que usan los hombres y las mujeres. Y como conclusión final, pude establecer que se han incrementado las formas vulgares en el habla de los jóvenes, tanto en hombres como en mujeres. O sea, los hombres y las mujeres utilizan las mismas variantes vulgares que se supone vienen de grupos marginales en la sociedad. Esto como una actitud de los jóvenes hacia desafiar las formas prestigiosas de habla que tienen sus papás o las generaciones anteriores.